¿Sabían que Lionel Messi sigue a dos clubes de la Premier League en Instagram? ¿Y saben por qué sigue a un jugador del Real Madrid con el que nunca compartió ni un solo entrenamiento? Leo no sigue a muchas cuentas, pero algunas de las que sigue son de veras de no creer. En este video les compartiremos las cuentas más inesperadas del argentino que sigue en Instagram. ¿Listos para sorprenderse? Con 344 millones de seguidores al momento en el que se grabó este video, Messi es la tercera persona que más seguidores tiene en Instagram. Hasta tiene más seguidores que Kim Kardashian. Cristiano Ronaldo lo supera con 461 millones de seguidores y Kylie Jenner ocupa el segundo lugar con 354 millones de seguidores. Si Messi lo siguiera, deberían sentirse privilegiados. Digo, no es para menos, estamos hablando de Messi. Solo sigue a 297 cuentas en Instagram para cuando se grabó este video y algunos son bastante predecibles. Ex compañeros del Barcelona, jugadores de la selección argentina, además de sus compañeros del Paris Saint-Germain, familiares y amigos. Por eso nos metimos de lleno en el Instagram de Messi y descubrimos que sigue algunas cuentas sorprendentes. Más de un corazón parisino se debe haber resentido con esta noticia. Pero no teman, fans del Paris Saint-Germain, Messi sigue a los Blues desde mucho antes de irse al Barcelona rumbo a la capital francesa. El argentino sigue al Chelsea desde el 2015. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿habrá estado cerca de firmar con el Chelsea en 2015? La pulga sigue solo a cuatro clubes más. El Paris Saint-Germain, el Barcelona y Newell's Old Boys, el club de su infancia. ¿Te animan a adivinar qué otro falta? Nuestra primera suposición podría ser que Sergio Agüero tiene algo que ver en esta decisión. ¿O quizás Pep Guardiola? ¿Acaso no es un citizen más, al menos en Instagram? No es ningún secreto que el City quiso tener al argentino en su equipo, pero el contrato con Jack Grealish unos días antes de la sorpresiva salida de Messi del Barcelona dejó al City fuera de la contienda. Cabe recordarles que Leo sigue al City en Instagram desde el 2020, por lo menos. A diferencia del Chelsea, Messi se relaciona con varios exjugadores del Manchester City como el Kun Agüero, Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta y Yaya Touré. Y cómo olvidar que Pep Guardiola fue quien entrenó a Leo durante cuatro increíbles temporadas en el Barcelona. Pero bueno, suficiente de clubes. Hablemos de las personalidades que sigue a Messi en Instagram. Mientras revisamos las cuentas que sigue, pueden verse caras conocidas con las que Messi compartió vestuario cuando jugaba en el Barcelona y actualmente en el Paris Saint-Germain y con la selección argentina. Pero también sigue a una de las estrellas del Real Madrid. Messi es fan de Courtois. ¿Se lo imaginan alentando al belga? El otro ícono del Madrid que también sigue es Sergio Ramos. Dado que ahora son compañeros, su relación en las redes es casi inevitable. En cuanto a Courtois, no olvidemos que Messi ha sido su conocido rival desde sus primeros pasos en el Atlético de Madrid y Leo comenzó a seguir a Courtois en Instagram en 2015, cuando el portero jugaba en el Chelsea. Messi comenzó a seguir a Courtois y a los azules al mismo tiempo, entonces esto se va poniendo más interesante, ¿no? ¿Ansiosos por saber el siguiente nombre en la lista? ¡Messi sigue a Ronaldo! Y no, no a Cristiano, sino al original. El fenómeno. Ronaldo, la leyenda de los 90 y principios de los 2000, es un ícono del Barcelona y del Real Madrid. Discutiblemente, fue el ídolo de todos los niños de los 90, generación a la que pertenece Messi. La pulga se enfrentó al Ronaldo original solo una vez durante el clásico del 2005, el día en que los fans del Madrid aplaudieron a Ronaldinho. Me arrepiento de no haberle pedido camisetas a los jugadores que enfrenté cuando era un niño. La de Ronaldo, el brasileño, un jugador al que me enfrenté, hoy quisiera tener esa camiseta. Mario Götze y Messi nunca jugaron juntos, ni tampoco estuvieron cerca de que eso sucediera, pero se cruzaron en un partido inolvidable. La final de la Copa del Mundo de 2014 entre Argentina y Alemania. En esa final, Leo pudo estar con Diego Maradona y Pelé y otros GOATs que levantaron el trofeo más grande del fútbol, pero el héroe de esa noche fue nada más y nada menos que Mario Götze. Mario Götze anotó el gol ganador de la Copa del Mundo y Messi, sin ningún rencor, se tomó una foto con él tras semejante final, que el alemán publicó esa foto en su cuenta de Instagram hace poco y compartió detalles de ese momento. Estuve en la conferencia porque me habían dado el premio del hombre del partido. De repente lo veo pasar. Entonces corrí a pedirle una foto. Fui yo quien se la pidió. Puro espíritu deportivo entre ambas partes. Qué bonito.
¿Saben por qué Messi sigue a Piqué en Instagram? Digo, jugaron juntos en la liga y ganaron prácticamente todos los trofeos habidos y por haber. Aún así, se dice que su relación no es exactamente la mejor. De hecho, algunas malas lenguas dicen que se odian. Supuestamente, Messi se enojó cuando Piqué se rebajó el sueldo tras la salida de Leo, cuando podría haberlo acordado antes de su partida. Aún así, la pulga sigue al defensor en Instagram, lo que nos hace pensar que esa pelea es solo un rumor de estos que inventan, ¿no? Así como Mauro Icardi fue poco convocado para jugar en la selección argentina. Se dice que eso fue así porque Messi no lo quería. Pero ahora Messi e Icardi son compañeros y se siguen en Instagram, así que no parece haber problema. Messi es una persona que perdona. Pero no queremos despedirnos sin nombrar a otras personas que tienen suerte de ser seguidas por Leo Messi. Por ejemplo, David Beckham, negociando un posible traspaso al Inter de Miami. O Xavi, uno de los favoritos de Messi. ¿Volverán a cruzarse, pero ahora como entrenador y jugador? Leo también sigue a dos de sus artistas favoritos, Ed Sheeran y Beyoncé. Aunque cabe decir que su mujer Antonella puede haber tenido algo que ver en esa selección. Por tanto, sin más preámbulos, no se pierdan el último nombre en la lista. Messi es un GOAT del fútbol. Siendo objetivos, Leo para muchos es uno de los mejores jugadores de la historia, si no es que el mejor. Y sigue a muchos otros cracks en Instagram. Pero estos no solo son íconos del fútbol. Messi sigue a Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, dos de los boxeadores más legendarios de todos los tiempos. ¿Quién habrá apoyado a Messi en el 2015 cuando estos dos se enfrentaron? Pero a Leo también le gusta el básquetbol. Así es, amigos, Messi es bajito, pero eso no le quita sus ganas de jugar con los aros de vez en cuando. Es por eso que también sigue algunas leyendas del básquetbol. Obviamente, LeBron James es uno de ellos. La pulga también sigue a otras dos leyendas del básquetbol como Emmanuel Ginobili, Manu Ginobili, argentino, y a Steph Curry, quien juega para los Golden State Warriors y es actual campeón de la NBA. En 2015, Steph Curry le envió a Leo su camiseta de los Warriors. Sí, son fans del Paris Saint-Germain, observen el número de la camiseta. Muchas gracias al gran Steph Curry por enviarme una camiseta firmada para felicitarme por alcanzar los 30 millones de seguidores en Instagram. Cuando tengas 10 millones, te enviaré la mía. Hola, maestro. Bueno, como te había dicho, acá te mando mi camiseta con el 10. Es un honor que tenga mi camiseta. Un placer verte jugar. Espero que sigas así por muchos años más y muchos éxitos. Abrazo grande. Pero si estamos hablando de respeto entre GOATs, tenemos que hablar de los más grandes. Y Messi no sigue a Cristiano Ronaldo. Y Ronaldo tampoco sigue a Messi. ¿Qué está pasando, chicos? Es Instagram. Pero bueno, lo lograste. Así de inesperadas son las cuentas de Instagram que sigue Leo Messi y que no sigue Leo Messi. ¿Tú a quién crees que debería seguir? ¿Superará algún día a Cristiano Ronaldo en cantidad de seguidores en Instagram? Déjenoslo saber en los comentarios. ¿Recuerdan la disputa que mencionamos entre Messi y Piqué? Si quieren saber más de esta supuesta pelea, no se pierdan este video y vean las razones por las que Leo Messi y Gerard Piqué se odian.